generó polémica, disputas, agresiones y una profunda división. Y eso que este bus de la discordia, que recorrió algunas ciudades de Chile, se hacía llamar el bus de la libertad. Un vehículo que provocó debate, porque sus impulsores son declarados opositores a temas como la identidad de género y el matrimonio igualitario. Nicolás tiene derecho a un papá y a una mamá. Fue su principal consigna, la que tuvo inmediata respuesta. Sí, otro bus que salió a las calles, el de la diversidad, impulsado por diversas agrupaciones que defienden los derechos de los homosexuales, quienes así se opusieron al que llamaron el bus del odio. A 4 meses de estos hechos, el tema volvió a la palestra, porque paradójicamente la hija de uno de los líderes, que promovió la llegada y recorrido del denominado bus de la libertad, ha decidido cambiar su nombre y sexo legal, y su historia como joven trans decidió contarla. Sí, claro, son las paradojas que nos tiene reservada las vueltas de la vida, y yo espero que este personaje... Cuando habla de personaje, la madre, el padre. La madre, el padre, tenga la honestidad de mirarse al espejo y hacer una reflexión profunda respecto de los costos que le ha hecho pagar a su hijo, hija, y finalmente a su familia. El móvil dio a conocer la situación, pero no la identidad, porque ella así lo solicitó, de esta persona de 19 años, que hace 3 meses se contactó con la organización para pedir orientación. Es mayor de edad. Es mayor de edad. Y en este proceso ella se dio cuenta que estaba en un cuerpo equivocado. Exacto. Ella siempre ha sido una mujer, tenía genitales masculinos, pero siempre ha sido una mujer. Su caso provocó repercusión y muchos defensores de la diversidad se han referido a él. Suele ocurrir que las personas que más fervientemente rechazan un tema es porque les toca de cerca. Uno de ellos, Luis Larraín, el expresidente de la Fundación Iguales, un hecho que muchos conocían, dijo el activista, pero que por respeto no fue utilizado cuando el debate por la presencia del bus se encendía. Existe una especie de código de honor dentro de la comunidad de la diversidad sexual de no sacar a otras personas del closet. Eso es algo que al menos los activistas cuidamos mucho, porque todos en algún minuto hemos estado en una situación en que no queremos que se sepa lo que somos, en que tenemos mucho miedo. Entendiendo de que se trata de un familiar de alguien que lideró este bus, no hay ánimo revanchista. No hay ánimo revanchista. Aquí lo que nosotros hacemos es un diálogo constructivo, positivo, propositivo, y así ha sido siempre. Nosotros fuimos contactados por esta persona. Estuvimos conversando largamente, le explicamos las consecuencias negativas y positivas. Y con esa información, la joven trans tomó decisiones. Este martes en la mañana acudirá a los tribunales civiles para iniciar el proceso que debiese concluir con el cambio de nombre y sexo legal o registral, como es llamado. Tras eso, en la sede del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual dará a conocer su historia.